Carretera de los agujeros, así es como la han bautizado los conductores, la vía de acceso al polígono industrial de Salinetas en Telde desde la Gran Canaria 1. Hay tantos baches en esa carretera, en muy pocos metros, que los conductores tienen que invadir el carril contrario para poder sortearlos. El Cabildo dice que lleva ya tiempo reclamando la titularidad de la vía al gobierno canario. Conducimos rumbo a la vía de los agujeros. Abróchense el cinturón porque la conducción de esta vía... Milagro, aquí hay que hacer milagro, ¿viste? Por este polígono industrial de Salinetas circulan a diario turismos y vehículos pesados como este, que en este punto de la vía se ven obligados a aminorar la marcha para esquivar tremendos socavones. ¡Que no le diera vergüenza y arreglaran esta carretera ya de una vez, por favor, hombre! ¡Que no se puede ni pasar por aquí! La vía de acceso y salida a uno de los polígonos industriales con mayor movimiento de la isla. Los usuarios más veteranos aseguran que lleva más de una década sin mantenimiento. Vamos esquivando los baches porque que no se puede. Por la derecha, sobrepasándolos o ajustando el vehículo a la acera. El mal estado del firme obliga a los conductores a realizar arriesgadas maniobras. El jueves hay una moto, por no cuidar el valle grande ese, pues entonces el hombre enderezó la moto y venía un camión de Verdino y escapó por un metro. Consultamos a un experto en seguridad vial cómo afecta estos baches a la mecánica del vehículo. Los sistemas de amortiguación, como las ruedas, como las llantas, y en caso de que encima haya lluvia en la carretera, todavía va a incrementar aún más el peligro. Y creo que los políticos se deberían de molestar un poquito más y pensar en los que estamos trabajando. Desde el Cabildo, que han visionado las imágenes, nos explican que el enlace es propiedad de la comunidad autónoma y que aún no se ha producido la transferencia de ese tramo. Hay un trozo que se municipalizó y lo tiene el Ayuntamiento de Telde en este caso, y otro que es del Gobierno de Canarias, como la vía principal y que mantenemos nosotros. La otra está en tierra de nadie. El Cabildo está trabajando para incorporarla a su red de carreteras, aunque reconocen que llevará su tiempo.